In a changing world, microfinance empowers women to build their own future. Se llama Nueva Era Flores. Aquí siempre van a encontrar cantidad de flores que ustedes quieran. My family is from Mexico. I was born here. My parents have been here for more than 35 years, and we are owners of a Mexican restaurant. Soy de Ecuador. Tengo 5 hijos. Y tenemos este negocio que vendemos ropa de segunda mano. También hay ropa nueva. Trabajamos todo en familia. Despite living in the United States, the richest country in the world, low-income women are generally shut out of the economy and excluded from the financial mainstream. In 2019, we're actually celebrating 30 years of support and partnership with microfinance institutions across the group. In the US, we've been providing financing from both our wholesale and retail presences to Grameen America. Me quise ser independiente y trabajar por mí misma, mandarme por mí misma y ser dueña de mí, porque ahora tengo más dinero para invertir. Entonces eso es lo que me ha hecho cambiar Grameen. El primer préstamo fue para comprar un poquito más de mercadería aquí porque se ayuda a incrementar un poco más el negocio, pero ya con el préstamo de negocios y es más factible para invertir un poquito más. With the support of BNP Paribas through Bank of the West, Grameen America is very excited to be expanding nationally and bringing the program to California's Central Valley. When I first joined, we actually did a little bit of remodeling. On recent loans that I've received, I've definitely done a little bit of everything. Unfortunately, our boiler broke down, so we had to use some of that money for that. Cogemos de Grameen, que son los intereses más bajos y la accesible al préstamo, y ellos no verifican nuestro crédito, sino la responsabilidad. Bank of the West shares Grameen America's belief that microfinance is a powerful tool for changing lives and communities. The investment from Bank of the West alone will create more than 12,000 new women-owned businesses and nearly 22,000 jobs. He podido cumplir unos sueños que tenía de poner un negocio. Y también sigue cumpliendo las metas que estamos programadas para más adelante, ponernos otra tienda en Manhattan y también, como me gusta cocinar, ponerme un restaurante. No solamente cambiar por ser mujeres independientes, sino que así como me ven a mí, otras personas también lo pueden hacer, que sí se puede, que sí lo podemos hacer. Y pues estoy feliz.